Bien, buenos días a todos los asistentes. A las personas que están ingresando a la plataforma les solicitamos tener su cámara y su audio en mute para mejorar el ancho de banda y la transmisión del evento. Les comentamos que este evento va a ser transmitido en directo o está siendo ya transmitido en directo por Facebook, como se les informó a todos los ponentes y a los asistentes a este encuentro. Por derechos y ley de protección de datos personales, se les informa que sus datos personales, tanto imagen como voz, están regulados por la Ley de Datos Personales de Colombia. Cualquier inquietud al respecto, con gusto al email de la organización del evento para ampliarles la información y el ejercicio de sus derechos. Si alguien desea no estar o que sus datos estén en disposición bajo la ley colombiana, le solicitaríamos que se retirara de la plataforma. Bienvenidos a todos al quinto encuentro de Relaca Espacio. Realmente para nosotros es un placer este quinto encuentro internacional de la red latinoamericana y del Caribe del Espacio. Se está organizando o planeando para hacer en Lima, Perú. Por motivos y obvias razones no se pudo realizar, pero con un gran esfuerzo de todo el equipo de la organización de Relaca Espacio, pudimos realmente concretar esta cita que, por supuesto, nos llena a todos realmente de mucho orgullo. Muchísimas gracias a todo el comité organizador que nos ha apoyado decididamente en toda la parte logística. Realmente para nosotros, para todo el board de Relaca, nos llena muchísimo de orgullo. Así que muchísimas gracias a Sara, a Eduardo, a Laura, a Enrique, a Jaycee, a Paloma, a muchos otros que no están acá, como Victoria, como Alejandro, también al doctor, al doctor Juan Manuel Faramián, Marta Gallero, a María de las Mercedes, a Eve Romero, en fin, a todos, porque realmente sin ustedes, sin su esfuerzo, esto hubiera sido imposible. Bien, a continuación tenemos la jornada protocolaria y los dejo de nuestra directora internacional, la doctora Marta Gallero de Uruguay. Ella es directora internacional de la red Relaca Espacio. Y también trabaja en el Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico Espacial SIDAE de Uruguay. Doctora Marta, adelante. Le solicitamos a los asistentes cancelar su cámara y su micrófono para poder escuchar en debida forma a la doctora Marta Gallero. Doctora, adelante, por favor. Doctora Marta, adelante, por favor. Te Sí, escuchamos. muy buenos días, muy buenos días. Me es muy grato darle la bienvenida a este quinto encuentro internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, a todos quienes nos están siguiendo desde distintos puntos del planeta. Este año, como le decía el doctor Jairo Becerra, debido a la pandemia que azota el mundo, resolvimos realizar la reunión de manera virtual, a efectos de darle continuidad a nuestros encuentros anuales. La RELACA nació por iniciativa y bajo el impulso del asesor jurídico de la Agencia Espacial Europea, el doctor Marco Ferrazzani, que hoy nos acompaña y que en breve tendremos el gusto de escuchar sus palabras. La red nuclea a un grupo de personas, instituciones, universidades de la región que están interesadas en la temática espacial y que investigan sobre aspectos de la tecnología, la política y el derecho del espacio extraterrestre. La primera reunión del grupo se realizó en Colombia en 2016 y en su segundo encuentro, que tuvo lugar en Buenos Aires en 2017, se firmó el acta de compromiso en la que se acordó constituir esta red espacial y a la cual han adherido todas aquellas instituciones y personas
que han sentido, se han sentido motivadas por los objetivos de la red ACTA. A partir de entonces, la red fue creciendo y son cada vez más los interesados en acercarse a ella, unirse a ella, lo que nos da una gran satisfacción y nos alienta a seguir trabajando por el fortalecimiento y desarrollo de nuestra institución. En esta ocasión tendremos la oportunidad de acceder a interesantes presentaciones sobre distintos aspectos de la temática espacial, las que serán presentadas por los presidentes de cada sesión. Esperamos entonces que este quinto encuentro sea de interés para todos los participantes y ahora los invitamos a ver un breve video que resume las actividades de la RELACA, las que ha realizado desde sus comienzos. Muchas gracias. Thank you.
Bien, a continuación, las palabras del doctor Marco Ferrazzani, que es el consejero legal de la Agencia Espacial Europea y miembro, presidente, promotor del European Center of Space Law, Catalaca, uno de sus gestores, de sus visionarios. Marco Ferrazzani, es un honor para nosotros tenerte aquí. Por favor, adelante. Hola, hola. Señoras y señores presentes, ¿me entiende bien? Marco. Buenos. Queridos compañeros, os envío un muy caluroso saludo desde París, desde estos días estamos en esa situación. Buenos días a todos los presentes. Me siento muy complacido poder tomar parte, aunque de lejos, a este encuentro de la red latinoamericana del Caribe del espacio, especialmente puesto que hoy celebramos su quinto encuentro anual. Estoy muy contento, orgulloso, de ver que el camino recorrido en tan poco tiempo, el desarrollo de la RACA sigue adelante gracias a todos vuestros esfuerzos. Agradezco particularmente en primer lugar al profesor emérito Juan Manuel de Farimañar Gilbert por su impulso constante, su amabilidad. De mi parte, agradezco también a todos los anfitriones de hoy, a la doctora Marta Gallero, la directora internacional de la Espacio, a Victoria Coca, la secretaria internacional, a Jairo Becerra, director organizador del día de hoy, a todos los otros, por vuestro compromiso constante, la experiencia y la ambición generosa que pone en esta empresa. La RELACA, gracias a vosotros, se ha consolidado cada año más poderosa. Y siempre con la cooperación y la atención del Centro Europeo del Derecho de Espacio. Eso se ha visto reforzado. Siempre puede contar en nosotros. También acojo con satisfacción que, a pesar de la situación producida a nivel mundial por la pandemia, hayamos sido capaces de mantener la organización de la ronda latinoamericana del Manfred Lax Space Law Moot Court Competition por su segunda edición. Aquí en Europa también, algunas actividades del Centro Europeo han sido reprogramadas para el año próximo debido al COVID-19. Ante la imposibilidad de tener reuniones personales presenciales, la ronda europea del Manfred Lax Space Law Moot Court Competition, que se realiza este año, se realiza de forma virtual, pero la vamos a tener ahora en unos días. Los aspectos de cotidiano en todo el mundo. Pero esta experiencia también nos enseña la importancia de los intercambios entre organizaciones e individuos, así que la resiliencia individual e intelectual. En ese sentido, estoy muy contento de tomar parte en un encuentro que promueve el desarrollo de la cooperación regional e internacional en materia de actividades espaciales, así que los beneficios del espacio para todos nosotros. En particular lugar, atención, en mi corazón está América Latina. Espero con confianza y optimismo nueva posibilidad de cooperación en el futuro, que oficiarán la relación entre LCSL y la RELACA Espacio. Os deseo a todos un día interesante con mucho éxito y os envío un saludo muy caluroso y fraterno desde París. Me encanta participar de esa apertura. Lamentablemente tendré que absentarme en algunos momentos, pero voy a unirnos a vosotros más tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Marco. Realmente eres una persona que sin tu esfuerzo y sin tu optimismo y apoyo desde Europa, pues este evento y estos desarrollos no hubieran sido posibles. Muchas gracias. A continuación, el doctor Juan Manuel de Farmiñán, él es el director internacional emérito y es catedrático, es un emeritus professor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén. Es otro de los gestores de la red.
Muy buenos días y tardes según el lugar del mundo en el que nos encontremos. Igual que Marco Ferrazzani, me encuentro en Europa, en España, en este momento, junto también con Carmen Muñoz, que con ella es también miembro en este momento, Carmen Muñoz, del European Center Space Law. Quiero decir con ello que si no hubiese sido porque un día Marco Ferrazzani se dirigió a mí cuando todavía yo era miembro de aquel centro del BOAR, concretamente, del Centro Europeo de Derecho del Espacio, y me dijo, hay que hacer algo en Latinoamérica y Caribe. Tengo una enorme fe en aquellos pueblos, en aquella gente, y estoy seguro que algo bueno saldrá adelante. Yo cogí el reto, tomé el reto de Marco Ferrazzani, que es el alma inspiradora de la RELACA Espacio. Organizamos el primer encuentro en Colombia, al que él pudo también asistir personalmente, como hemos visto en el vídeo que se acaba de visualizar. Y así empezó todo. Hay una frase típica que dice, y que a mí me gusta a veces recordar, lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Pues lo hicimos. Lo hicimos y estos 5 años han demostrado que se puede y que cada vez crecemos más. Pero claro, lo decía Marco Ferrazzani, Marta Gallero y tú mismo, Jairo, hace un momento, las cosas se hacen porque hay seres humanos que son los que son capaces de hacer estas cosas. Jean Monnet decía, las grandes empresas las comienzan los seres humanos, pero no duran si no las institucionalizamos. Y esa fue la clave, que hemos logrado institucionalizar este sistema, este encuentro, esta red, RELACA, y en estos 5 encuentros internacionales hemos ido configurando una red de seres humanos especializados en tecnología, en política y en derecho del espacio ultraterrestre, y por tanto RELACA hoy es ya una realidad. No solamente porque estamos en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, y ahora también estaremos en Perú y probablemente más adelante también en Brasil. Por tanto, seguimos avanzando. Y por ello, Marco, insisto en la idea de que esa idea se pudo lograr justamente gracias al esfuerzo de mucha gente. Quiero terminar recordando la importancia también de la Moot Court Competition. Es el segundo año, y esto en esto Jairo es el valedor de la misma, se lanzó y lo logró. Y así seguiremos, porque cuando empezamos algo, no paramos. Quiero felicitar al comité organizador de este quinto encuentro, porque ha sido muy complicado en el entorno de la propia pandemia lograr que esto se realice y tener una cantidad enorme, ya lo explicará Jairo, de asistentes, casi los 300, de asistentes y de ponentes. Esto es un éxito rotundo, rotundo, absoluto. También quiero agradecer al BOAR que hemos constituido hace un año, para darle justamente institucionalización al modelo en el que estamos, donde está Marta Gallero como presidenta, está también María de las Mercedes Esquivel de Coca, y quiero recordar en la palabra Coca a nuestro gran impulsor, que justamente fue Coca el que en su momento no solamente creyó en el derecho del espacio, sino que sobre todo creyó, Aldo Armando Coca, en el patrimonio común de la humanidad. Y esto es importante porque no hay que olvidar los pasos que se han dado en el mundo. Por supuesto, también a Victoria Coca, su hija, a Eber Romero, a Raimundo González Aminat, a Raúl Joya, a Jairo Becerra, y por supuesto a Marco Ferrazzani, porque sin su idea no lo hubiéramos logrado. Pues gracias a todos. Para mí también es un enorme, enorme honor estar junto a vosotros y poder seguir adelante. Seguiremos y se hablará mucho de la RELACA Espacio en el futuro por la cantidad de avances que vamos a realizar en Latinoamérica y en el Caribe, en beneficio de la humanidad en su conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Juan Manuel. Realmente, pues, tú eres también otro de los precursores y te agradecemos de todo corazón. Bien, a continuación, nos honra con su presencia el coronel Giovanni Corredor. Él es asesor para asuntos espaciales de la Vicepresidencia de la República de Colombia. Gran entendedor del espacio y gran promotor en Colombia de los asuntos espaciales. Para nosotros es también un honor que nos haya acompañado, que haya decidido estar aquí con nosotros. Coronel, por favor, adelante y bienvenido. Mario, muchas gracias. De verdad que escuchando a quienes estuvieron antes de mí aquí hablando sobre este quinto encuentro de RELACA, me siento muy honrado por la invitación de ustedes. Quiero agradecerles a todo el panel organizador y al board de RELACA por esta invitación y por la organización de este evento. Sé que no es fácil lo que tenían previsto para hacerlo en Perú y cambiar la sede, hacer una sede virtual, pero creo que también representa una gran oportunidad de llegar tal vez a muchas más personas a través de este medio. Yo quiero comenzar dando un saludo de agradecimiento y de felicitación por parte de la señora vicepresidenta de la República de Colombia, quien es la presidente de la Comisión Colombiana del Espacio, que es el órgano que nosotros tenemos en Colombia para coordinar todo el esfuerzo alrededor de la política y del desarrollo espacial del país. También me alegra muchísimo que estuve viendo el programa del evento y encontré muchas ponencias que se presentan desde Colombia. Va, digamos que de acuerdo con lo que nosotros tenemos planeado en el sentido de que en Colombia se está buscando muchísimo la promoción de la conciencia espacial a todo nivel de la sociedad. Este año tuvimos la fortuna de tener aprobada nuestra primera política espacial por parte del Gobierno Nacional, una política que busca generar condiciones habilitantes para que el sector espacial se convierta en un impulsor del desarrollo espacial, del desarrollo económico del país. Es importante que el gobierno haya reconocido la importancia que tiene el sector espacial para el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Es algo que ya desde hace muchas décadas en el mundo se viene trabajando, se viene evidenciando, y que por primera vez en Colombia desde el alto gobierno haya un reconocimiento de esto marca un gran hito, porque significa que a través de la política pública se está coordinando todo el esfuerzo, no solo de las entidades de gobierno, sino del sector privado, que creo que es el principal actor que tenemos ahora. Nosotros así lo creemos. Pensamos que el sector privado es protagonista del desarrollo espacial en todos nuestros pueblos. Y creo que más ahora, que con estos desafíos que se nos presentan actualmente con la pandemia del COVID, es importante que empecemos a mirar nuevamente las tecnologías espaciales y los servicios derivados de ella como una importante fuente de desarrollo que sirve para apalancar la recuperación económica de nuestros pueblos y cerrar esas brechas que por muchas décadas hemos tenido en nuestra sociedad. También resalto mucho el hecho de ver en el programa la organización en cuanto a que han asumido los pilares que tiene la Oficina de Asuntos del Espacio Intraterrestre de Naciones Unidas, los pilares de la sociedad espacial, de política espacial, de tecnología. Creo que las ponencias y las personas que van a presentar las ponencias son de un gran nivel, están muy interesantes, así que yo invito a todos los asistentes a que se queden con nosotros
que nos acompañen y aprendamos, porque esto es lo más importante, que todos aprendamos un poco más cada día acerca de cómo estas tecnologías están afectando de manera positiva nuestras vidas. Muchas gracias y una vez más, felicitaciones. Gracias, coronel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, a continuación la doctora Eve Romero, ella es subdirectora internacional de la red de la RELACA Espacio. Ella es directora general de asuntos jurídicos e internacionales de la Agencia Espacial del Paraguay. Otra de las almas de RELACA, y fue la que hizo posible, junto con todo el equipo, que el director de la Agencia Espacial del Paraguay, el doctor Liduvino, el cuarto encuentro de la red del Paraguay. Doctora, adelante, por favor. Gracias, doctora Eve. Muchísimas gracias por todo el impulso y el ánimo que tú siempre le pones a los asuntos de la red. Bien, yo voy a ser muy breve. Sencillamente, como venía diciendo desde el principio, agradecerles a todos los participantes, a todos los ponentes. Queremos comentarles que recibimos más de 70 abstracts, de los cuales un poco más de 50 fueron admitidos. Tenemos 33 personas inscritas como público, a las cuales les haremos llegar el certificado. Acogida unas ponencias de muchísimo nivel. Tenemos ponencias de toda Latinoamérica, de toda Iberoamérica, a todos nuestros hermanos de España, porque pues nos han apoyado muchísimo, han demostrado muchísimo interés. Tenemos ponencias de México, de Colombia, de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil,
de Colombia, de Perú, en fin, Chile, creo y espero que no se me quede ningún país, porque realmente hemos tenido una muy nutrida representación de toda nuestra comunidad, el deseo y las ganas de mostrar los grandes avances que para nuestra región significa que podamos estar investigando en derecho, tecnología aeroespacial, en sociedad espacial, en política espacial, en fin, agradecerles realmente a todos. Ha sido un esfuerzo, pero estamos muy contentos con los resultados y, por supuesto, en este momento queremos hacer un breve anuncio, invitarlos de todo corazón a nuestro siguiente encuentro. ¿Por qué? Porque ya estamos organizándolo con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú. Como ustedes lo están viendo en pantalla, a pesar de que este año no lo pudimos hacer, estamos decididos a llevar el evento a Perú. Arvera, de la Universidad de Ciencias Aplicadas, realmente ya tenemos gran parte organizado. También realizaremos el próximo año la Moot Court, si la pandemia, Dios y el destino lo permiten, y sobre todo el desarrollo de la ciencia. Vamos a hacer el evento el próximo año en Perú, y ahora le daré unos minutos la palabra al doctor Omar Vera de la UPC para hacer la invitación. Doctor, adelante. Buenos días a todos. A nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ante todo, deseamos que se encuentren bien de salud, al igual que todos sus familiares y amigos en estos tiempos de emergencia sanitaria. UPC está satisfecha y honrada de participar como coorganizador del quinto encuentro internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, al igual que el Manfred/Space Law Moot Court Second Latin American Test Round, que se realiza en conjunto con el International Institute of Space Law. Por ello, deseamos agradecer al Board de RELACA y al Dr. Jairo Becerra y a todo su equipo por su apoyo en estos eventos internacionales. Originalmente, ¿no?, ambos eventos se realizarían en el campus de San Isidro, en Lima, Perú, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sin embargo, como todos sabemos, la crisis sanitaria que enfrenta el mundo hoy en día planteó un reto de que estos eventos internacionales se realizaran en su modalidad online, lo cual ha sido todo un reto para todos. Bueno, UPC agradece el interés que mostraron todos los participantes de este encuentro, así como todas las universidades de Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que asumieron el reto, ¿no?, de participar en este Moot Court 2020, del cual hoy tendremos los resultados. Confiados de que todo vuelva a la normalidad, ¿no?, esperamos a todos ustedes en Lima, Perú, el próximo año. Muchas gracias. Doctor Omar Rivera, muchísimas gracias por todo el apoyo de la universidad. Bien, a continuación vamos a hacer la presentación del primer panel. Es el panel de política espacial. Nos honra que el moderador de este panel sea el coronel Liduvino Bielman Díaz. Él es presidente de la Agencia Espacial del Paraguay y realmente un visionario de cómo se deben hacer los desarrollos espaciales en nuestra región, a partir del trabajo serio, pero acorde sobre todo a los procesos de desarrollo y progresión. Doctor Liduvino Bielman, bienvenido y adelante, por favor. Muy buenos días, saludos cordiales desde la República del Paraguay, apretón de mano para cada uno de ustedes, los participantes. Para la ALP, Agencia Espacial del Paraguay, es un compromiso muy importante y relevante este momento, pues cooperar con el quinto encuentro internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio constituye todo un privilegio para la Agencia Espacial del Paraguay. Quiero considerar que en esta oportunidad la distancia nos une. El mundo vive un momento difícil, complejo, debido a la pandemia del COVID-19, pero que finalmente esta adversidad es una oportunidad de mejora para todos.
para toda la sociedad. Este quinto encuentro internacional de la RELACA será propicio para observar y analizar los varios aspectos relacionados al espacio. Quiero recalcar y enfatizar que la Tierra necesita del espacio. Eso es claro y es vital, pues la tecnología espacial debe ir para adelante. No hay otra opción. Es una herramienta válida, importante, se impone. Pero en contrapartida hay una realidad. Como persona, como profesional, pienso que es el espacio el que más persiste de la Tierra. Pues allí está el hombre, allí estamos todos nosotros. Y es el hombre racional quien debe direccionar el qué hacer desde el punto de vista político, o mejor dicho, la política espacial. Como así también la estrategia, el cómo llevar a la práctica la política espacial en todos los ámbitos del espacio ultraterrestre desde la Tierra. Quiero enfatizar que la política espacial, digamos que ya existe con un árbol macro, que viene de la Organización de las Naciones Unidas. Nos referimos al Tratado Internacional del Uso del Espacio Ultraterrestre, y que en base a los principios y espíritu del tratado mencionado, todos los países pueden o deben elaborar su propia política espacial, considerando varios aspectos relacionados a la realidad internacional, el contexto mundial, continental, regional y la realidad nacional de cada uno de los países que quieran de alguna manera apostar por el desarrollo de la ciencia y tecnología espacial, porque está visto que la ciencia es lo que va a llevar adelante a la sociedad para el logro de lo que se busca normalmente, el desarrollo de la sociedad y la seguridad integral. Sin tecnología, esos dos aspectos fundamentales es poco difícil de ser logrado. Y para la Agencia Espacial Paraguay, nosotros también queremos apostar por este aspecto y estamos cooperando en este quinto encuentro internacional al respecto de lo que es política espacial, parte del panel primero, política espacial. Yo presento a todos los participantes, aquí no sé si están viendo el documento de la política espacial del Paraguay. Está aprobado, homologado por decreto presidencial de la República del Paraguay. Es un documento válido para nosotros que nos direcciona políticamente, y la estrategia lo estamos llevando adelante para su ejecución desde el punto de vista internacional y a nivel país. Por otro lado, quiero dejar en claro que este documento fue elaborado con la discusión, consenso objetivo y profesional de varios profesionales paraguayos que integran la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay, que son 12 representantes, 12 instituciones del Estado paraguayo integra la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay. Llevó casi 6 meses de trabajo, en un total de 15 sesiones de reuniones ordinarias de la Junta Directiva, y finalmente hemos presentado a la Presidencia de la República del Paraguay el diseño, la elaboración del documento Política Espacial Paraguay, y una decisión política relevante del gobierno nacional del señor presidente Manuel Alto Benítez promulga el decreto 1092, donde establece que el documento a partir de ahora constituye la política espacial del Paraguay, versado en base a los intereses del Estado paraguayo, la realidad nacional, qué tiene Paraguay en ciencia y tecnología, cuáles son los aspectos fundamentales que se ciernen en los ejes estratégicos establecidos en esta política espacial de Paraguay, en base al Plan Nacional de Desarrollo del Estado paraguayo, los tres ejes estratégicos, en base a la realidad, el contexto internacional, que dice el Tratado del Uso del Espacio Ultraterrestre, que dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relacionados a la educación, a la ciencia, a la tecnología, al cuidado del medio ambiente y a la calidad de vida.
Entonces, a partir de ahora, ustedes ya tienen pleno conocimiento de que Paraguay tiene una política espacial Paraguay. Es un documento válido para nosotros, tal vez no tenga la excelencia al 100%, pero de su existencia para nosotros ya es algo importante. En lo referente a los distintas ponencias de este panel política espacial, quiero resaltar algunos de ellos, que en base a los abstracts que he leído y los videos respectivos, me pareció muy relevante, muy interesante, muy didáctico, como el caso primero de los cambios y desafíos de la hegemonía astropolítica de los Estados Unidos después de la Guerra Fría, por parte del ponente Pedro José Aquino Martínez. Él es un cursante de programa posgrado en Economía Política Internacional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Laboratorio de Simulación y Escenario de la Escuela de Guerra Naval del Brasil. No deja de ser interesante, muy oportuno su ponencia. Resalta fundamentalmente que posterior a la finalización de la Guerra Fría, de los grandes actores del sistema espacial, entiéndase Estados Unidos, Rusia y otros países, sigue vigente el proceso de ir mejorando lo que es tecnología espacial, pero ya no solamente con dos polos importantes, sino ya bajan a niveles más a otros países, que de alguna manera también a partir de la finalización de la Guerra Fría del 90 para adelante, muchos países aparecen con un desarrollo de tecnología espacial importante, agencias espaciales regionales, y en la actualidad esto hace que la tecnología espacial, el desarrollo a nivel mundial, se dé mucho a lo que es el desarrollo de la vida del hombre en la Tierra en cuanto a la economía, al desarrollo social. Es decir, que esta ponencia, señor Pedro José Aquino, es muy interesante, me gustó, me encantó, me parece que es muy didáctico y queda documentado en la RELACA y queda a libre disposición el video que se dispone en la línea para que aquellos que quieran verlo puedan estar observando y de esa forma ir aprendiendo más. En cuanto a la segunda ponencia, la política espacial europea en el marco de la cooperación estructurada permanente, un sector en el olvido. El señor Lucas Luis Díaz, investigador de la Universidad de Granada, profesor colaborador en la Universidad Libertad de Cataluña, España, nos dice que realmente todo el proceso de la Unión Europea, de la comunidad del continente Europa, realmente apostó por la ciencia y tecnología. Enfatiza mucho que en la actualidad hay todo un proceso para que sea más plenamente utilizada el Galileo. Hay proyectos interesantes, de los 47 proyectos establecidos, dos van direccionados exclusivamente a ciencia y tecnología espacial. Tu ponencia, señor Lucas, me parece muy interesante, muy relevante. Queda como un informe que va a ser consultada seguramente por las personas que quiera excavar más al respecto del tema. En cuanto al siguiente punto de la ponencia, la cooperación regional en el sector espacial para la recuperación post-pandemia, ponente la doctora Inés Martínez Balinotti, una digna profesional de la diplomacia paraguaya. Ella es actual embajadora ante la República de Canadá y a la vez es representante permanente del Paraguay ante la Organización Internacional de la Aviación Civil, OASI. Ella, su ponencia, recalca muy claramente y de una forma puntual e importante que la tendencia internacional hace que en un momento dado realmente se constituya tal vez una agencia americana del espacio, o tal vez una agencia latinoamericana del espacio, o tal vez una agencia regional, una agencia sudamericana del espacio. O sea que la cooperación internacional, la alianza estratégica que la doctora María Inés Balinotti
recalcan su ponencia, me parece que es bien anillo al dedo, porque hay una tendencia importante de que a través de la cooperación internacional se integren organismos internacionales, regionales, que de alguna manera en cooperación conjunta entre varios países hacer que se vuelva más fortaleza lo que es la ciencia y tecnología, porque está visto que la tecnología espacial es determinante. Cuarto ponencia, desarrollo normativo para el progreso y desarrollo espacial, el señor David Leonardo Gómez Pincón y la señora Daniela Paola Bello Núñez, son de coordinadores del Semillero de Investigación en Derecho Constitucional de la Universidad Sergio Arboleda. A título personal, son de Colombia. Ellos enfatizan definitivamente que el descubrimiento y el desarrollo sorprendente que ha transformado nuestro día hace que realmente la sociedad mundial se perfile más, busque más el desarrollo en base a la ciencia. En este caso, lo nuestro, aprovechar el espacio extraterrestre y enfatizar mucho en lo que es ciencia y tecnología espacial. Muy interesante este documento. Y yo creo que va a dejar precedentes relevantes. En cuanto a lo que es ponencia, la política espacial como eje estructurador de desarrollo en Colombia, el señor Luis Carlos Quintero Peña, abogado, miembro titular individual de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial y miembro del Colegio de Abogados de Transporte de España, en donde enfatiza básicamente el problema actual en Colombia en cuanto a lo que es la política espacial. Al inicio del año 2019 del 2020 establece claramente que el gobierno, el Estado de Colombia dio un paso relevante en cuanto al desarrollo de la política espacial del Paraguay en base a un documento política de desarrollo espacial, condiciones habilitantes para el impulso de la competitividad nacional, o sea que hay un inicio alentador. Eso hace que aparezcan organismos nacionales de Colombia, sector público y privado que va apostando por la investigación científica, tema espacial, de alguna manera acompañado por la Comisión Colombiana del Espacio, un organismo del gobierno colombiano y la sociedad de Colombia. La siguiente ponencia en relación a lo que es política espacial y seguridad, estrategia de desarrollo para vehículos de lanzamiento de satélites en Argentina y Brasil. Esta es una ponencia muy interesante porque va a lo específico de Sudamérica, entre dos grandes potencias, como el caso de Brasil y la Argentina. Se nota que hay una alianza estratégica muy relevante que hace que avance la fortaleza de tecnología espacial en Sudamérica. Argentina tiene un convenio interesante con Italia, el Brasil también con el proyecto de lentes micro, y también Argentina también tiene su proyecto relacionado al lanzador, y como específico entre Argentina y Brasil, el satélite Sabiamar, que está en un proceso interesante, o sea que demuestra cooperación a nivel regional. El siguiente aspecto relacionado a las ponencias presentadas, lineamiento de políticas públicas para el sector aeronáutico colombiano, el señor Álvaro Fernando Moncada, Alejandra Terón Ricucón, Néstor Rosaína y Nora Rodríguez, Escuela de Posgrado de la Fuerza Aérea Colombiana. Yo, como el piloto de la Fuerza Aérea Paraguaya, certifico y doy fe de que la industria aeronáutica es importante, es vital para un país, y por eso que esta ponencia es muy interesante para la Fuerza Aérea Colombiana, porque la sociedad colombiana, la industria aeronáutica de Colombia, tiene un precedente importante, tiene ya una aeronave diseñada, montada, y está operando, es decir que hay un inicio interesante en cuanto a eso. Felicitaciones, señor Álvaro Fernando, muy interesante tu ponencia. La siguiente ponencia, la diplomacia espacial en el marco de la Agenda Espacio 2030, Juan Manuel de Faramiñán y Gilbert, Universidad de Jaén, España. Enfatiza básicamente relacionado a lo que es desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, servir de manera efectiva
al desarrollo de las actividades espaciales. Este modelo de diplomacia deberá regirse por las normas de los tratados vigentes, o sea que va de la mano de la diplomacia, de la política espacial, la política exterior de los países, porque es un desafío común de la humanidad, creando alianzas constructivas basadas en el conocimiento, en la era del conocimiento e información. Y también tenemos la ponencia de políticas de impulso al desarrollo espacial, el señor Jairo Becerra, director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas, la Universidad Católica de Colombia. Es un documento más que interesante, relevante, porque implica realmente una ponencia que deja direccionamiento, asesoría, consejo en cuanto a lo que es el impulso al desarrollo espacial para un país determinado, para lo regional, para lo continental y, por qué no, en lo mundial. Y finalmente, una cooperación como pilar de desarrollo en países emergentes, una ponencia interesante, caso Paraguay, de la directora general de Asuntos Jurídicos Internacionales, Agencia Espacial Paraguay, doctora Eve Romero. Ella presenta esta ponencia, cooperación como pilar de desarrollo en países emergentes, y básicamente en base a los criterios y los mandatos y direccionamiento que dice la propia, el propio documento del Tratado Internacional del Uso del Espacio Ultraterrestre, que dice factor determinante, criterio crítico, cooperación de los países ya desarrollados en tema espacial para con los países que están en un proceso de desarrollo, porque está visto, está demostrado que la ciencia y tecnología es fundamental. La Tierra necesita del espacio, el espacio necesita más de la Tierra, y nosotros los hombres somos quienes debemos de ir llevando adelante las cosas. De esta forma, señores panelistas y señores ponentes, este panel Política Espacial, el quinto encuentro internacional de la RELACA, la Agencia Espacial del Paraguay, da su participación. Estos documentos están disponibles para quienes quieran acceder y leer con mayor profundidad. Muchas gracias por esta oportunidad y que tengan buen resto de la jornada. Éxito para el evento. Coronel, muchísimas gracias. Excelente presentación. A continuación, le recordamos a todos el favor de mantener su micrófono y su cámara en mute, cancelado, para mejorar el ancho de banda de esta transmisión. En segundo término, presentaremos el panel de Sociedad Espacial, la periodista y miembro de RELACA, María de las Victorias Coca y Esquivel, que, por supuesto, también directora de comunicaciones del Consejo de Estudios Internacionales Avanzados, el CIA, y secretaria internacional de la RELACA Espacio. Ella es argentina, hará la presentación, es la moderadora y hará la presentación del segundo panel. La doctora María de las Victorias Coca. Muchas gracias, Jairo. Buenos días desde la Argentina. Bueno, en el panel de Sociedad Espacial vamos a contar con 6 expositores que son de diferentes países: Argentina, Colombia, España, Guatemala y Paraguay. Pero ¿cuáles son los temas que conforman el panel de Sociedad Espacial? Todo aquello que está vinculado con la comunicación, la divulgación científica, la educación, la astrofotografía, la transmisión de los conocimientos tecnológicos y también los aportes de los aficionados. Hay otros temas, pero entre todo esto, podemos decir que se atribuye al sector espacial y también da aportes para el desarrollo de los. A continuación, presento al primer expositor, el señor Sebastián Musso, quien es el director del Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, es representante para la Argentina en un proyecto llamado UNAVE, que pertenece a la IAU y la ONU. Lo que propone el autor es el desarrollo de estrategias comunicacionales para la enseñanza de la astronomía. ¿Cómo lo hace? Analiza distintos tipos de público, en personas con capacidades especiales, niños, adolescentes, adultos mayores. ¿Para qué? Para que conozcan la astronomía y de este modo puedan valorarla y defenderla. También hace hincapié en el esmero de los hombres y mujeres que trabajan en esta ciencia. El segundo expositor es el señor Armengol Torres,
pertenece a la World Space Week Association. En su trabajo cuenta la historia de la creación de la asociación. Las Naciones Unidas, en 1999, crea la Semana Mundial del Espacio y se conforma un equipo de profesionales, un equipo que va a conformar una red global de entusiastas espaciales. Esta asociación se convierte en un observador permanente en las Naciones Unidas, dentro de lo que es el Comité de Uso Pacífico del Espacio Terrestre. Anualmente presentan los resultados que hacen y tiene varios objetivos esta asociación, voy a nombrar solo algunos. La idea fuerte que expone el autor es la de unir los países y, por qué no, también crear una agencia espacial latinoamericana. Se abocan a la educación, también se abocan a impulsar el mayor uso del espacio para el desarrollo económico sostenible. Por otro lado, brindan un apoyo muy importante a los programas espaciales. Y no puedo dejar de decir que es un trabajo importante porque también respaldan las iniciativas de los jóvenes de diferentes carreras. Por ejemplo, ciencias, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas, por decir algunas carreras. El tercer expositor es el señor Sergio Emilio Montufar, quien es el director de Pinceladas Nocturnas. Realmente es un trabajo muy interesante y las imágenes son espectaculares. Lo que nos plantea es que gran parte de la población global no puede observar los cielos nocturnos debido a la alta contaminación lumínica. Entonces, el ser humano moderno ha dejado de observar los cielos nocturnos. La propuesta que nos trae es una producción de imágenes, es decir, astrofotografía. Estas astrofotografías son un instrumento artístico que no solamente lleva al conocimiento, sino que también genera interés. Su finalidad es la comunicación científica. De este modo, el autor une al ser humano moderno con los cielos nocturnos. A continuación presento a un joven expositor, al señor Juan Camilo Franco Celis, que pertenece a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. En su trabajo cuenta la experiencia que se vive en la Fuerza Aérea de Colombia, porque tienen un programa espacial y lo que están trabajando justamente es en el desarrollo y la transferencia de tecnología. En estos momentos están enfocados en el trabajo sobre su segundo CubeSat de 3U. Entonces, se plantea un interrogante. ¿Qué conviene? ¿Comprar partes de un CubeSat o bien comprar un CubeSat totalmente entero y electrónico? En el trabajo, lo que desarrolla son los resultados del estudio que han tenido tras consultar a empresas líderes en la materia y comparando esos resultados con los montos, los costos que tiene cada parte de un CubeSat. Para saber lo que el autor dice que es la respuesta más favorable, lo van a tener que ver en el video. Luego presento a la señora Paz Lescano Gross, que pertenece al Club de Astronomía Perseida del Sur. Habla sobre la astronomía como la ciencia más antigua y estudiada, una ciencia que nos puede dar respuestas a preguntas que podemos decir existenciales. Puede ser, por ejemplo, de dónde venimos, cómo está constituido nuestro planeta, cómo es la vida afuera de nuestro planeta. Pero la idea fuerte de la autora es la de darle mayor importancia a los aportes y descubrimientos de los aficionados. Y cierra su concepto diciendo que no es necesario ser científico para poder descubrir otros mundos. Por último, presento a la autora Chase Hernández, que pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo es sumamente interesante porque habla sobre los colores en el espacio. Nosotros podemos interpretar los colores desde distintos puntos de vista: histórico, social, psicológico, místico, por ejemplo.
entre otros tantos. Pero en el espacio, los colores tienen una narrativa totalmente distinta. En el espacio, por ejemplo, un color nos puede decir o identificar a un cuerpo celeste. En el espacio, los colores nos pueden hablar sobre los gases de la atmósfera de un determinado planeta. También, según la percepción de la cantidad de luz que nosotros podemos observar, nos pueden dar la ubicación de un determinado cuerpo celeste. Pero a todo esto, la autora hace un punto más. Dice que el color en el espacio también es una herramienta alternativa para visualizar el desarrollo del sector espacial. De este modo termino la presentación del panel Sociedad Espacial. Les recordamos que los videos se encuentran en el canal de YouTube de la RELAC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María de las Victorias. Muy interesante tu panel. Creo que es uno de los paneles más variados y sobre todo que aportan otros puntos de vista diferentes a todo nuestro sector. Entonces, los invitamos muy especialmente a que vean cada una de las presentaciones. A continuación, la presentación del panel Tecnología Espacial, nuestro tercer panel, por parte del profesor Alejandro José Román Molina, director alterno nacional del Punto Nacional de Contacto de Paraguay de la RELAC Espacio y director general de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial de la Agencia Espacial del Paraguay. El profesor Alejandro, realmente he tenido la oportunidad de conocerlo, un gran ingeniero, un latinoamericano que entiende que la tecnología espacial es vital para el desarrollo de los países, para permitir el progreso de su país, y actúan en consecuencia. Alejandro, bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias también al Board por darme este honor de presentar este panel de tecnología espacial. Realmente es mucho lo que podemos decir sobre la tecnología espacial. Empezar diciendo que desde el lanzamiento del primer satélite, en 1954, el mundo se vio inmerso en una carrera de desarrollo tecnológico. Este desarrollo fue impulsado en principio por un sentimiento de competencia, pero en suma ha dejado un legado en el mundo de avances que utilizamos de manera a veces imperceptible todos los días. Sí, ahora, en tiempos del COVID-19, vemos que, por ejemplo, los termómetros aurales que ahora vemos todos los días, eso es resultado justamente de la exploración y la investigación en temas espaciales, ¿verdad? Este avance fue desarrollado inicialmente por el JPL para medir la temperatura de la superficie de las estrellas, y hoy lo usamos todos los días en nuestro diario vivir, digamos. También los trajes de incendio, celdas solares que pasaron de los satélites a los techos de las casas, y muchos otros avances que gracias al desarrollo tecnológico pudimos, digamos, hoy tener eso a disposición. También los beneficios del espacio a través de la ciencia y tecnología espaciales son muy diversas para la gestión de recursos naturales, la deforestación, agricultura, navegación, telecomunicaciones, mismo lo que usamos todos los días como es el WhatsApp, Facebook, Waze, y esta reunión está siendo posible gracias a la tecnología espacial. Ya lo decía el Tratado del Espacio Exterior, que esta exploración y el uso del espacio extraterrestre debe llevarse a cabo en beneficio de todos los pueblos, independientemente de su nivel de desarrollo económico o científico. Entonces, en este panel vemos un poco las iniciativas que tienen los países en el desarrollo tecnológico. Me parece muy interesante y realmente muy satisfactorio ver cómo cada país en diferentes niveles de avance están desarrollando estas tecnologías para poder alcanzar el espacio y para que estos avances también alcancen a la población. Sabemos que los satélites de observación de la Tierra, por ejemplo, nos están diciendo en todo momento lo que sucede en nuestro entorno. En este momento hay alrededor de 150 satélites operados por más de 60 agencias gubernamentales, y gracias a ello podemos entender, como decíamos, la dinámica de la Tierra y hacer mediciones,
La mayoría de los gobiernos están proporcionando estos datos en forma gratuita y en línea, ¿verdad? Y estos satélites están constantemente tomando medidas, y estas medidas están siendo combinadas con modelos de computadora complejos, y se producen visualizaciones globales, como la contaminación del aire, humo, polvo en la atmósfera, la lluvia, nevadas, etc. Realmente el avance tecnológico es muy grande. La Estación Espacial Internacional es un ejemplo de ello. Un ejemplo también de cooperación internacional. Yo quiero rescatar un poco este espíritu de cooperación, porque es lo que va a hacer que nuestra región avance a una mayor velocidad. Destacando el nuevo escenario que tenemos hoy con inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas y vehículos autónomos, estamos viviendo momentos históricos. Por ejemplo, el 27 de mayo, el lanzamiento de la primera misión tripulada nuevamente desde suelo americano, la primera mujer y el siguiente hombre en la Luna en 2024, estamos hablando de colonizar Marte. Todos estos son avances tecnológicos. Entonces, tenemos también nuevos desafíos, como la pandemia del COVID-19, que en 3 meses cambió prácticamente nuestra forma de aprender, de comunicarnos, de trabajar. El cambio climático sigue siendo una realidad en nuestro planeta. Hablamos de la seguridad alimentaria y demás. Entonces, las respuestas a estos desafíos pasan por la tecnología. Yendo al desarrollo del panel, podemos decir que tenemos 15 interesantes contribuciones en el ámbito de tecnología espacial de diferentes países, como Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Chile, Paraguay y otros. Además de temas muy interesantes, que van, por ejemplo, desde la innovación espacial en Sudamérica, con Luciano Yeso de Satellogic, la cohetería, vamos a ver un poco los diseños de aletas, ojivas, control de rolido por medio de superficies aerodinámicas. En temas de software, veremos los sistemas de visualización de datos en Python, de computadoras de vuelo para Kansas y cohetes pequeños. En ingeniería veremos los diseños de bancos de prueba para CubeSats, propuestas de estaciones meteorológicas, sensores remotos en órbita baja, diseño de componentes mecánicos de CubeSats. En educación, dentro del ámbito de la tecnología, veremos una maestría que motiva el desarrollo aeroespacial, innovación en aplicaciones espaciales y desarrollo de comunidades de Space Sur, la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea de Colombia como motor de desarrollo del sistema de propulsión y cohetería experimental, Galileo Information Center de Chile, la gestión para remociones controladas en aeronaves de la Fuerza Aérea de Colombia. Conoceremos además los avances de desarrollo aeroespacial de la Agencia Espacial de Paraguay. Realmente el panel está cargado de mucha información, de mucha calidad. Felicito a todos los ponentes por las ponencias presentadas. Realmente invito a todos a mirar los videos en la plataforma YouTube del evento, y terminar agradeciendo nuevamente al World por la oportunidad y el honor de hacer la presentación de este panel, y finalizar diciendo que gracias a la ciencia y tecnología espaciales podemos hacer mucho para ayudar al mundo a convertirse en un mundo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Realmente muy, 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 muy buena exposición y muy, muy interesante el panel de tecnología espacial, que por supuesto es una de las bases de todo el desarrollo espacial a todos los niveles. Finalmente, el cuarto panel, la presentación del panel de Derecho Espacial. Está a cargo de la doctora María de las Mercedes Esquivel. Ella no necesita presentación. De las leyendas del derecho espacial en toda Latinoamérica, su esposo, por supuesto, también el doctor Coca, una de las leyendas a nivel mundial. Es un honor tenerte aquí con nosotros, gran promotora de la red, como ustedes lo han podido observar. La doctora María de las Mercedes Esquivel es profesora titular de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de Salvador, Argentina, presidente actual del Consejo de Estudios Internacionales Avanzados y asesora jurídica internacional de la RELACA Espacio. Doctora, como siempre, es un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Jairo. Qué palabras tan halagadoras. Te agradezco muchísimo todo lo que has dicho. En el panel de Derecho del Espacio,
realmente la cantidad de trabajos que se han presentado es enorme y no pensábamos contar con tantos. Los temas han sido variados y lo que me parece fantástico es que son todos innovadores, son todos temas en donde la preocupación es el futuro. Algunos de los temas, no me puedo referir lamentablemente a todos, porque por una cuestión de tiempo, pero algunos de los temas que me impactaron en particular, porque todos son excelentes, es el doctor Olavo Bittencourt Neto de Brasil, presenta un trabajo sobre las directrices relativas a la sostenibilidad a largo plazo de las actividades del espacio ultraterrestre. El título es más largo, no me demoro más. Es fundamental. Estamos viendo y viviendo en este momento las consecuencias de pronto no haber tenido tan presente como debiéramos haberlo tenido la sostenibilidad de las actividades en el espacio. Y si bien es cierto que desde COPOS y Naciones Unidas se viene bregando por ejemplo, disminuir al máximo la basura espacial, son muchos los temas que debemos abordar y regular. Así que me pareció algo muy importante hacer hincapié en el largo plazo. La doctora Mejía Caice presenta un trabajo también que a mí en particular me toca muy de cerca porque he estado trabajando mucho sobre el tema, que es la basura espacial, las obligaciones para proteger a los estados y preservar a la provincia de la humanidad en el espacio. Siempre recuerdo que hace 30 años Humberto Ricciardi, que era un ingeniero, anunciaba ya que si seguíamos tirando basura al espacio íbamos a tener que andar con casco de guerra porque iba a empezar a caer esa basura en la superficie. Hoy lo padecemos. Así que es fundamental el establecer claramente las obligaciones de los estados en este sentido, de evitar en la medida de lo posible la basura y reducir la que ya existe. El doctor Lutek ha presentado un trabajo sobre la Convención de Ciudad del Cabo y el Protocolo Espacial como un refuerzo legal para el desarrollo de la industria espacial. La doctora Pisoni Barba presenta un trabajo muy interesante, está en inglés, sobre los sensores remotos, la regulación de los sensores remotos, que también es un tema pendiente, igual que la radiodifusión directa, a regular en forma global y no solo a través de una declaración de principios. El doctor Uzcategui presenta un trabajo sobre las generalidades del derecho y la minería espacial. Este es un tema candente. El sector espacial como motor de desarrollo nacional, las condiciones jurídicas, es un trabajo presentado por la doctora González Ferreiro de España. La aplicación del derecho internacional del espacio en América Latina presentado por un investigador mexicano, el doctor Alonso Amante Soria, que, bueno, es muy interesante, sobre todo porque en general América Latina es como que está despertando a la necesidad de regular a nivel local las actividades espaciales. La doctora Flores, María Luján Flores, ha presentado, de Uruguay, ha presentado un trabajo sobre el espacio exterior como fuente de un recurso vital. El doctor Pappenheim presenta un trabajo sobre la industria
4.0, que es la revolución tecnológica en la base de la pirámide, y es de España, y bueno, me parece muy interesante su propuesta. Me interesó también particularmente el trabajo de la doctora Castro Silveira sobre el desarrollo del derecho espacial en Portugal, que teníamos poco conocimiento de qué es lo que estaba haciendo Portugal en materia espacial, con la presentación de este trabajo nos enteramos y admiramos. Luego el doctor Fermín Romero Vázquez de México presenta un trabajo sobre los alcances y las limitaciones del derecho espacial contemporáneo, que también es muy interesante, es un especialista que todos conocemos, admiramos y reconocemos por su talento. Y creo que estamos todos viendo las limitaciones que en este momento tiene el derecho del espacio, y por una sencilla razón, se ha ido poniendo a un costado aquella característica fundamental del derecho espacial, que es la previsibilidad. La previsibilidad no sé si se ha perdido, pero se ha puesto en pausa, y nos encontramos con que hay una serie de actividades y de situaciones que requieren regulación legal, y vamos un poquito atrás, muy distinta a la situación a cuando, recuerden ustedes, que teníamos ya un tratado del espacio en 1967 y recién el hombre llega a la luna en 2 años después. O sea, teníamos con una antelación de 2 años qué es lo que se podía y no hacer en el espacio. El derecho espacial y la sociedad, acá hay un trabajo muy interesante de la doctora Colbert, son varios autores, doctora Colbert, Tomassoni y Condello, que presentan un trabajo desde Brasil sobre el derecho espacial y la sociedad, el satélite geoestacionario de defensa y comunicaciones estratégicas de Brasil. Este trabajo también tiene un costado que me ha interesado mucho, porque bueno, siempre se entiende que puede haber una colisión entre el principio de utilización con fines exclusivamente pacíficos del espacio y cualquier actividad de tecnología que se coloque para con fines estratégicos. El derecho espacial como un derecho humano emergente, presentado por la doctora González Álvarez, también es... recomiendo verlo, y análisis del registro de pequeños satélites por países de Sudamérica. Sudamérica está lanzando gran cantidad de pequeños satélites y esto es muy interesante. Después los doctores Aloya Barbosa Oliveira y Huidobro presentan desde la Facultad de Derecho de Santos, en Brasil, un análisis sobre la orden ejecutiva de los Estados Unidos como una forma de promover la cooperación regional para la exploración, y el uso de los recursos espaciales. Esto tiene particular vinculación con el acta aprobada en 2015, que abrió las puertas a la minería espacial. Derecho y política espacial de la Unión Europea es un trabajo de la doctora Muñoz Rodríguez de España, y la revisión actualizada de algunas impresiones jurídicas que están rondando en el espacio, un trabajo proveniente de la Universidad Autónoma de Chile, muy interesante. El desarrollo del derecho espacial en América Latina, de la doctora Marta Gallero, nuestra presidente. Además está decir que es sumamente interesante, su capacidad descollante desde hace muchos años.
y la cooperación como pilar de desarrollo en países emergentes, el caso de Paraguay, de la doctora Eve Romero, que también nos acompaña en el board, y que es fundamental. La cooperación internacional es algo que realmente es la herramienta que podemos utilizar para avanzar. Luego, ante crisis globales, de soluciones globales, del doctor Raimundo González Aninat de Chile. Y por último, el trabajo que presenté es el número 22 en la sesión de Derecho del Espacio, el encuadre jurídico del turismo espacial, que es una actividad incipiente, pero que ya lleva varios años y que plantea una cantidad de cuestiones que han de resolverse. Y entiendo que esta resolución o regulación debería ser global. Y cuando vean ustedes el trabajo, que lo sinteticé al máximo, van a ver ustedes que se plantean una serie de cosas, entre otras la estandarización de las normas y la validez o no de aquel derecho que esgrimen los estados para no someterse a la jurisdicción obligatoria. Bueno, espero que disfruten el panel y los esperamos el año próximo en Lima. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctora María de las Mercedes, por esa excelente, realmente, presentación. Bien, continuando con nuestro programa, ahora viene en esta sección y el anuncio de los ganadores de la Manfred Lange Space Law Moot Court Second Latin American Test Round Competition. Este evento se realiza en conjunto con el International Institute of Space Law. Tenemos el honor de que el doctor Kai Uf Shu, perdón por la pronunciación, es el presidente o el president of the International Institute of Space Law y también el Chief Strategy Officer of the European Space Agency. Él nos acompaña el día de hoy. El doctor Kai, gran visionario del derecho espacial. La presentación a continuación se realizará en inglés, ya que son las exigencias de la competencia. Y pues queremos seguir preservando. También nos acompañan teams que estuvieron en la competición. Entonces, adelante, Dr. Kai. Dr. Kai Yuf, thank you for having with us. In this moment, the auditory is yours. Please, go ahead. Señor, thank you very much. Buenos días. Hola. I hope you can see me and you can hear me. And I should start off. Yes? Okay, wonderful. And I should start off to really congratulate you for hosting and managing the regional round of the Manfred Lux Moot Court. This is, in these times, a very particular and peculiar achievement, and I would like to thank you, Jairo, Laura, Velaka, and everybody who has been involved in this venture, in particular also the judges, for this great, great achievement. Of course, the core of all this are the students. And it's such a pity, I must say, that they were not able to compete in person and to also experience the moot court opportunity which arises from such a feature, and that it was only possible to judge on the written inputs. But nevertheless, I understand you had wonderful progress, you had excellent input, and I was very impressed about the number and the broad and geographical breadth of the contributions and the participating teams.
So I would like to thank all the students, but also their professors who have been encouraging them and who have been supporting them in entertaining in this round. Now, I should say that this regional round is something very important to me. In the IISL, we have been waiting and hoping for a regional round for the Latin American region for many, many years. And now, thanks to your initiative, and I very well remember when we first discussed it, when we first thought about it, with your initiative, it's now possible. After this round, I'm very sure that the MOOC Court Committee in IISL will give a go-ahead for a establishment of a formal round. And what I would very much hope is that we see a Latin American team being present in 2021 in Dubai when the IAC will take place there. Now, this year, as you will be aware, IISL is celebrating its 16th birthday. And I must say I'm particularly sad that during this year of an anniversary, no physical meetings take place. So it's also a pity for all the activities of the Institute, be it the colloquium, be it the other symposia in Vienna, in China, wherever, but in particular, it's a real, real pity for the MOOC Court. Now, what you have been doing was a fantastic replacement of what has been possible. You managed with great, great professionalism, together with your judges, together with the teams, a regional round under these conditions, which really appreciated. So congratulations to you, to all the participants, but of course to the winning team, which I'm now very, very curious to see and to hear about in the course of the next half hour. Thank you very much for inviting me to be present at this meeting virtually. I very much hope that in the future I might come to Latin America, wherever you will then host the finals of the regional round. I'm ready to join you, and it will be my great, great pleasure. Thank you very much indeed. Gracias. Thank you, Kai, for your words and for your support. Really, really amazing. Spanish, por favor, solicitamos apagar cámaras y micrófonos de las personas para mejorar el ancho de banda. A continuación, la profesora Laura Gamarra. Ella es también parte del comité organizador y sobre todo una gran entusiasta de todo este proceso que hemos llevado con la MOOC Court. Laura, por favor, go ahead, adelante, y thank you for your support and your effort in all this campaign. Hi, thank you, Jairo. Well, welcome, everybody. It's really an honor for me to get to this place. As you all know, we are right now at the second regional round of the Manfred Lax Space MOOC Court. This year we wanted to have it in Lima, as we've already mentioned. Unfortunately, the current world situation didn't allow us, so we really tried our best to get everyone engaged in a memorial-only round. For this, we gave teams a little bit over a month extra time so they could all have the best memorials. And we sent them to the judges. We were able to get some of the best minds, not only in Latin America, but in Europe. I want to just make a brief overview of who the judges are, because a lot of the judges are well known by all of you.
We had Juan Manuel de Faramillan, who we already heard from Spain. Marta Mejia Kaiser, who is an IISL member and an expert in Spain law. We also have Marta Gallero, who you also heard from Uruguay. Olavo Bittencourt from Brazil. Silvia Espina, she is an expert in space law from Colombia who practices, since she's an attorney in the United States. We had Luis Antonio López Velarde, who is a professional of international law in Mexico. And finally, last but not least, Maria Mercedes Esquivel. She's a professor of international aeronautical and space law in Argentina, and we already heard from her. We also had 5 teams who signed up. We had 2 teams from Colombia, 1 team from Chile, 1 team from Paraguay, and 1 team from Peru. We did a drawing. The teams were assigned randomly. Team number 1 was the team from Universidad Católica de Chile. Team 2 was Universidad Sergio Arboleda from Colombia. Team 3 was Universidad Católica de Colombia from Colombia. Team 4, Universidad Nacional de Asunción from Paraguay. And Team 5, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas in Peru. These memorials were all judged by the judges that I already told you about. We had some of the judges do applicant memorials, some of the judges do respondent memorials. That way we could combine them and we could get a more impartial overview. I want to thank the teams that showed a great effort. I'm really proud of how this turned out because despite all the difficulties, every team was very much in touch with me. We all tried to work through some really difficult circumstances, not just with the pandemic, but Latin America at the end of last year. We had also political problems, protests in several countries. So again, thank you. Thank you for making this competition what it is today. We hope to see you next year in Peru. Everything else willing. And again, thanks for everything. I'm going to now, after thanking you, I think, Heido, you can say a few words again, or are we going to the judges directly in the results? Okay. All right. So the judges deliberated and they picked one spokesperson. The spokesperson is Silvia Espina. Like I mentioned, she's Colombian. She is an attorney who practices in the United States, and she was one of the judges. So Silvia, if you want to please go ahead and announce the result and the few remarks. Also, before I go, I just want to tell the teams that I'll get in touch with you. I want to forward the comments that the judge made for each one of you individually in order to better the quality and have, even better teams next year. All right, Silvia, thank you so much, and I'll leave you to speak to our audience. Thank you. Presentamos a la doctora Silvia Espina. Ella va a hablar en nombre del panel, va a dar sus los remarks y va a anunciar al ganador. Por favor. La doctora Silvia Espina está. Yo la veo conectada. Doctora Silvia Espina. Hola.
Bien, la doctora Silvia Espina ya va a entrar, también comuniqué con ella y entra. Bien, ya la doctora Silvia está entrando. Mientras esperamos que la doctora Silvia Espina entre, a todos los asistentes que ha sido un gran esfuerzo, creíamos que Latinoamérica, como muy bien lo apuntaba Kai, hacía falta en esta competición, que desde el punto de vista de las competiciones de derecho, y muy humildemente lo digo, es la competición más importante mundial por su importancia, porque la ronda mundial celebrar con jueces que son jueces reales de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto le da un nivel sin precedentes a la organización de la ronda mundial. Y pues bueno, muy contentos porque nos estamos uniendo a la ronda norteamericana, a la ronda de Europa, a la ronda Asia-Pacífico y a la ronda africana. Estamos, como muy bien lo apuntaba o lo decía Kai, el doctor Kai, contentos porque en esta segunda edición ya tenemos 5 equipos y han demostrado pues un gran nivel dentro de la competición. Muchísimo a los jueces que nos han acompañado. Son, como muy bien lo apuntaba Laura, jueces de primer orden, muy reputados a nivel internacional o del derecho internacional y del derecho espacial. Y han puesto todo su esfuerzo. Vamos a hacer una retroalimentación muy importante con los equipos, como muy bien lo decía Laura, donde en este proceso de formación ellos van a poder seguir creciendo para que sigan participando. Esperamos en las próximas oportunidades seguir ampliando, tener equipos de Argentina, de Brasil, de México. Los extrañamos y ellos ya están funcionando y trabajando. Digamos, ya sabemos que van a estar con nosotros en próximas oportunidades. Doctora Silvia Espina, miembro del tribunal, welcome and thank you for your support, please. Good morning and my apologies for being a bit late in joining you, but it's an honor to be able to talk with you, even if my presentation is going to be in English rather than Spanish for the moot court part. The moot court has been a very important element in fostering interest in space law for the last 27 years, thanks to the initiatives of Skip Smith, and also recently for the initiatives of Jairo Becerra and the RELACA to have the moot court regional competition among the Latin American countries. This year there were five teams from four different countries that participated in the moot court. The teams were from the Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC de Perú. The five teams did very good work, by and large, in presenting their memorials. As team members, we decided, or the judges decided, that the best memorial was presented by the Pontificia Universidad Católica de Chile. The second memorial that also won a very high pointage was the Sergio Arboleda de Colombia. Then the other three, the Católica de Colombia, Asunción, also placed very high.
and Peru also plays very high. The team showed a great skill in staking their arguments and made some particularly good points, although it missed the opportunity in some of the briefs to further elaborate their legal points, aside from citing some references. Some of the teams presented such short memorials that it was difficult to evaluate their research and arguments. We would like, as the judges of the team, make some pointers for the following competition, namely that before writing your briefs, become very familiar with the case at hand. Read it several times, make notes, and distill the main arguments or issues. There are usually some side issues which are called red herrings that will distract from the main issues, but with careful reading of the case, you'll figure out which ones are the side or tangential arguments and which are the real issues. The point of the moot court space law competition is for you to show your knowledge of space law and your familiarity with the space treaties. Therefore, it's very important that you need to be familiar with all the space treaties and also look at some of the previous winning briefs to see how they were structured and what sites or what authorities they cite. That way you'll become familiar with the structure of the briefs and also with the important articles or issues that are important. And always conclude, begin your argument with a statement, and always conclude your argument with a conclusion. Don't let the last sentence be a quote. The best method for you to follow is to present each of the issues discussed and break them down if there are more than several issues to be addressed. Address a fact, refer to the compromis or to the statement of facts that is provided at the beginning of the competition, and identify the proper applicable instrument or authority, and indicate how the facts are related to the instrument or authority that you're citing, and then present your conclusion for this analysis. And one thing that's important to keep in mind is don't be sidetracked by the tangential arguments, because that will add to your word count, which is very important also. You are limited to 9,000 words, and you need to keep that in mind when writing your briefs or memorials. Also make sure that I understand English is not your first language, it's not mine either, but you need to be familiar with the difference in terms, for example, the difference between fault and guilt. In Spanish it's culpa, but in English it's fault or guilt, and they have very different meanings. Also, in writing your briefs, make sure that whatever electronic labels that reveal the identity of the teams, they need to be erased or wiped off, and that you have to do at the when you present your memorial. Beginning.
By and large, the issues or the memorials presented this year were very well written, some of them as exemplified by the Pontificia Universidad Católica de Chile y the Sergio Arboleda, were particularly good, even though the one from Chile was a bit over a word count, but they made very good arguments. Make sure that when you're writing your arguments, whether it's for the applicant or for the respondent, that it's very clear to you and also to the reader or the judges what team you are writing for. One of the memorials seemed to be writing for the two teams at the same time, for the applicant and the respondent, which led to a lack of clarity on some of the issues. Another little pointer that will also reduce your word count is pay attention to the footnotes and learn how to abbreviate them or make references to them. And that you can do by reading the previous briefs and see where you can cut down on some of your words by eliminating long references to a footnote cited just above. Another important point in that regard is you can look at the blue book and references for how to cite the references that you are using. I would also like to suggest in finishing that there is an excellent book on space law written by Francis Lyell and Paul Larson, who are graduates of the Institute of Air and Space Law at McGill University, which is also my alma mater. And it's called Space Law, a Treatise. And it's an excellent resource and reference book. They break down in minute detail the history of space law, the space treaties, and analyze practically every word of the different space treaties, as well as make reference to new suggestions of points of study and research, and taking into account the new commercial emphasis on space activities and the private sector considerations. The Space Law Treatise was first published in 2009 by Ashgate, and the second edition was published in 2016 by Routledge. The Routledge version is available as an ebook, and it's maybe less pricey than the hard copy, but they're worth very much the investment, particularly for any law library of any of the schools participating in the moot court competition or in space activities in general. And in conclusion, I would like to thank my fellow team judge members for allowing me to make these remarks. And I would also congratulate all the team members that participated. And we hope that next year we'll have even more team members from more countries, and that these remarks, which will be shared with the team members, will help them better structure their memorials and also allow us to participate in person next year at the next moot court competition. Thank you very much.
have a wonderful rest of the meeting, and it's a pleasure to be able to participate even via Skype or via all these new electronic systems, which are made possible in great part by satellite communications. Don't let us forget that, and let's make sure that we keep outer space for peaceful purposes and for greater communication amongst people. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, Sylvia. We appreciate your remarks. Like I said earlier, the judges this year were amazing, and they were so kind not to only give us some short remarks, but one of the judges actually forwarded us a kind of a manual for the teams in other years to be able to really structure their argument, which I find really important. And that's one of the areas where our Latin American teams still have some work to do. Structuring strong arguments in English the way that they should be structured in legal briefs in English-speaking countries, especially the United States. I want to thank the team, the winning team, and I want to give the word again. I want to ask Kai to speak again because I believe he wants to congratulate the team from Chile who won. Kai, please. Thank you. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Perfect. Thank you. Now, congratulations from my side on behalf of IISL. I would like to commend your achievement. This is a great moment, I guess, because it is very important not only for you, the winning team, but it's also important for the whole Latin American region. You did a fantastic job. We heard with great attention what Sylvia said. This is very important, and I'm sure with her great experience and her wisdom and knowledge, she found the right words for reviewing and reflecting the activities in the future. But today it's really a moment to celebrate, and I'm very glad to see that the Chilean team has won, and I would like to congratulate you again on behalf of the Institute. Thank you, Kai. Que quisiéramos escuchar a alguien del equipo de Chile. De pronto el coach está. Rodrigo Fernández está. O alguien del equipo de Chile. Hello everyone. My name is Rodrigo Fernández. I'm the coach for the Pontificia Universidad Católica de Chile's team. I don't know if you can hear me well. I'm here with Gustavo, one of our team members, and the other team members had a few problems trying to connect, but they are very happy to hear what happened today. And we really want to thank you all for this incredible competition, especially Laura, who did a great job jointly with Jairo. I don't know if Gustavo, who is there, wants to say a few words as well. Yes, Rodrigo, thank you. It's an honor to have him take part in this competition, but also to be able to understand many interesting subjects about international space law and international law as general. So, thanks to the whole organization team from Latin America. We are very, very happy with this result.
and we hope to represent our part of the continent in the next round of the competition. Gracias, gracias a ustedes por participar. Como vimos los remarks de los jueces, hubo muchísimos aspectos a destacar. Por supuesto, todo esto es un proceso y esperamos que en la siguiente ronda, la ronda mundial, por lo menos de este año, dando que puedan ustedes ya hacer una prueba contra un equipo posiblemente de países árabes y, por supuesto, pues seguir avanzando en la competencia. Realmente muchísimas gracias. Esperamos que ya Chile nunca falte a esta cita. Estamos muy, muy, muy contentos y, por supuesto, que los certificados los haremos llegar a todos ustedes a vuelta de correo electrónico, que es lo que se estila en la actualidad. Muchísimas, muchísimas gracias. En serio, los queremos felicitar. Queremos felicitar a todos los equipos, a todos los equipos. Realmente fue un gran esfuerzo el que todos hicimos pensando en la región y creo que hemos logrado cumplir las expectativas para este año. El próximo año estamos seguros que habrán más equipos. Esperamos que cada uno de estos 5 equipos vuelvan a participar. De la región está comprometida. Nosotros, los organizadores regionales, estamos comprometidos con la MUPCOR, el ACA, el Instituto, también nos está dando muchísimo apoyo. Quiero agradecer a Skip, muy especialmente. Skip es el director de la ronda de la MUPCOR a nivel mundial, al Institute of Space Law. Nos ha dado un gran soporte. Caillou, thank you again for your support. Y pues nada, invitarlos a todos a que difundan y participemos. Latinoamericana se consolide. Muchísimas gracias. Felicitaciones a Chile. Realmente los felicito. Me gustó mucho sus memoriales. Y pues ya estaremos en contacto para comentarles los pasos que... digamos que uno de los compromisos de la ronda de los organizadores regionales es llevar al equipo a la ronda mundial. Este año pues no se pudo, pero teníamos la firme intención de llevarlos a Dubái. Pero bueno, si les sirve de consuelo, nadie va a ir a Dubái este año. Pero bueno, en fin, estamos muy comprometidos y les daremos todo el soporte para que puedan representar de manera muy correcta nuestra región y por supuesto los esperamos el próximo año. Muchísimas gracias a todos. Ya a partir de este momento en la red, en tu encuentro de la red latinoamericana y del Caribe del espacio, los invitamos, como ustedes están viendo en pantalla y recibieron todos en el programa, a ver y a aprender de todas las excelentes ponencias que tenemos. Ahí está el enlace en el canal de YouTube, está a disposición de todos. Hemos querido hacerlo de esta forma para que todos tengamos el tiempo de sacarle el mayor provecho a las exposiciones. Muchísimas gracias a todos los panelistas porque nos han colaborado muchísimo en el envío de manera muy juiciosa de sus ponencias. Estamos muy atentos a sus comentarios y sugerencias. Hay una o dos ponencias que en este momento estamos terminando de subir porque teníamos algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos terminando las de subir. El día lunes vamos a empezar a enviar los certificados tanto al público como a los ponentes. Un momento, por favor, disfruten de este encuentro. Esperamos realmente que nos podamos ver el próximo año en Lima, sobre a finales del mes de junio. Y agradecerle muy especialmente, primero que todo, a todo el board de RELACA, a Marco Ferrazani, a el coronel corredor de Colombia, a el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el doctor Liduino, a Kai Yu, por your support. Gracias a todos, doctora Silvia Espina, doctora Marta Mejía, a todo el panel, a todo el tribunal de jueces que nos ayudaron en la MUPCOR, un colaborador sobre todo que nos ayudó.
que son muchas personas que no se ven, pero que sin ellos esto no sería posible. Laura, thank you so much por todos estos meses de locura. Gracias a Sara Arias, a Eduardo Perafán, gracias a todo, realmente todo el equipo, a todo el equipo de Relaca, Eve, Alejandro, Enrique, la doctora Victoria, la doctora María de las Mercedes, la doctora Marta Gallero, a Juan Manuel Faramiñán, en fin, sé que se me quedan las personas, algunas personas, les pido disculpas de antemano, y sin más, los dejamos para que disfruten las ponencias en YouTube. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. Es un gusto acompañarles. Nos esperamos el año próximo, si Dios quiere.